Mi nombre es Agop Kayayan. Quiero contarte una historia. Hubo dos locos que se juntaron. Agop por un lado, UNICEF, y luego la iglesia, en Arzobispo Rivera Damas. Agop llegó con una idea totalmente absurda. ¿Cómo es posible parar la guerra? Y dijo Rivera, vamos a luchar juntos. Caminamos juntos y fue posible ese milagro de la vida. Primero yo tuve la reacción de cualquier uno, que era una cosa imposible, porque la guerra civil estaba muy fuerte aquí. Y yo le dije al señor Grant, es imposible. Me dijo, sí, es posible. Le dije, pero muy difícil. Me dijo, el difícil toma un poquito más de tiempo. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, heroico e invencible. ¿Lo volverías a hacer? Sí, con mucho gusto. Yo siempre apoyaría todos los esfuerzos por los niños, los adolescentes, que por eso es que nosotros, y por los niños, las mujeres, los adultos mayores, que por eso luchamos. Y yo lo volvería a hacer. Bien me acuerdo que encontré yo un enfermero vacunando en la polvazón y con zapatos nuevos. Y yo le dije, estrenando zapatos, sí, me dijo, si hoy es un día de fiesta. Mire qué respuesta más preciosa. Este es un día de fiesta. Pues el sentimiento de la población cada vez que se detenía la guerra, pues era un sentimiento de alegría, ¿verdad? Así como la guerra se detuvo para estos procesos de vacunación, la misma alegría que se sintió el 16 de enero del 92 cuando se firmaron los acuerdos de paz.